Continuamos aquí en Radicales Libres en La Mula TV conversando sobre salud. Estamos con Fernando Leanes, es representante de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, en nuestro país. El 6 de diciembre se cumplen 110 años de esta organización en su funcionamiento en las Américas, más antigua que la propia Organización Mundial de la Salud. Fernando, ahora yo te quería plantear el tema al siguiente, entendiendo que la salud va más allá de los hospitales, que tiene que ver con los determinantes, etcétera, pero cuando la gente tiene la necesidad de atender su salud, tiene que enfrentarse, ahí está, el hospital, verde, celeste, azul, privado, público, lo que fuese, pero en realidad la responsabilidad estatal tiene más que ver con los servicios públicos. Y los servicios públicos en nuestro país atraviesan una crisis desde hace muchísimos años, que se reflejan en reportajes en la televisión cada cierto tiempo, como hemos visto recientemente, porque están desorganizados, son precarios, no cuentan con los recursos humanos suficientes, etcétera. ¿Qué hacer ahí en ese tema tan pendiente que es lo que la gente ve, siente cuando va al Hospital Loaiza, al Hospital 2 de Mayo, al Centro de Salud, a donde fuese, y encuentra enormes dificultades para poder ejercer su derecho a una atención? Bueno, esto es una cosa que, de nuevo, no es un privilegio Del Perú. del Perú, lamentablemente. Esto es una cosa que pasa en muchos países. A veces hay una visión de desorganización, pero que no es tal muchas veces, porque, claro, una imagen La imagen de televisión es en más una fuerte que una. emergencia hospitalaria puede parecer Un caos. Sí, y no necesariamente lo sea así, ¿no es cierto? Porque detrás hay un trabajo muy serio de equipos muy grandes, de equipos muy bien preparados en los hospitales y que, bueno, tienen que lidiar con eso. Nosotros vimos ahora, hace poquito, de manera recurrente, cuando se producen emergencias por que existe un fenómeno determinado, como por ejemplo es el dengue, y entonces hay que organizarse. Para los médicos se organizan para trabajar en esas circunstancias de emergencia. Y en otros casos es porque están ya sobrepasados las capacidades de la oferta hospitalaria. O sea, lo que quieren decir es que más allá de la voluntad y de la preparación de los actores del campo sanitario, el ministerio, etcétera, la realidad los rebasa. Okay. Yo primero lo que quiero sí dejar sentado es que están bien preparados, no es que están mal preparados, es que la realidad rebasa la capacidad que existe, pero no a ellos, no a los administradores, a los directores, a los médicos. Ellos saben trabajar en esas situaciones y por supuesto que necesitan más medios. Pero digamos, si uno analiza las causas por las cuales un hospital está saturado, porque por el cual la oferta está saturada, se encuentra con varias cuestiones. El primero es el crecimiento vegetativo De la y población de la médica. población. Es Claro, decir, más son gente. hospitales en nuestros países, la mayor parte de los hospitales fueron construidos cuando las poblaciones eran mucho menores. Yo no sé el caso de Lima, pero Recién se están haciendo nueva infraestructura sí, en pero este tiempo. esto es muy reciente. Y estos hospitales están hechos de cuando Lima tenía ¿cuántos habitantes? No, el Loaiza creo que ¿300.000 el habitantes? Loaiza Entonces, tiene 200, además, creo. claro, entonces ese es el primer punto, ¿no es cierto? Creció la ciudad y la capacidad hospitalaria no Creció la ciudad creció. y creció el país también, o Creció el sea. país. Segundo punto, si uno no lo analiza, ¿por qué la gente va a esos hospitales de alta complejidad y Cuando tiene no un va establecimiento a un cerca, un establecimiento puesto, un centro, cerca? que hay en todos los distritos, sean pobres, clase media, clase. En todas partes hay centros de salud del Ministerio de Salud, pero la gente no los usa. Entonces, esa es una cuestión, por un lado la gente y por otro lado de mejorar, digamos, la capacidad de captación de esos Claro, de establecimientos. Y comunicación, uno ¿no? ve que hay políticas para eso, como es el caso de los 747 establecimientos estratégicos Que de se primer están nivel que reconociendo. está Ahí manejando hay un datito que el quisiera Ministerio de agregar. Salud. El Ministerio de Salud tiene en el Perú más o menos 7.000 establecimientos, de los cuales la gran mayoría, quizás 5.000, son los llamados puestos de salud. Quizá otros 1.500 deban ser los centros de salud, donde ya hay atención materna, no partos, etcétera. Y lo otro son los grandes institutos y hospitales. Esa es la magnitud del asunto. 7.000 establecimientos de salud del Ministerio de Salud en el país que podrían ser mejor aprovechados. Sí, y es el segundo punto. El tercer punto es por qué la gente, por qué, digamos, todas las condiciones, todas las determinantes que hay para que la gente llegue a los hospitales
en tanta cantidad, ¿sí? ¿Por qué tenemos morbilidades tan altas? Yeah. Y tenemos morbilidades tan altas porque o la gente se va a atender tarde, no hay una atención, digamos, periódica, va a tener o porque cuando le existen duele. Determinantes. Es decir, una ciudad que no tiene veredas, por ejemplo, en muchos sectores, los peatones tienen que caminar por la calle, entonces tienen más accidentes de tránsito que los que es necesario tener en una ciudad. Y Lima es un ejemplo, pero... Y sí, y es el segundo país, Perú es el segundo país en cuanto a la tasa de accidentes de tránsito de las Américas. Bueno, lo cual de las Américas. Es enorme, ¿no? Es muy alto. Y en ciudad y en carretera. Por esta cuestión. El tema de las diarreas está asociado al tema del agua y saneamiento. Es decir, hay una serie de determinantes de un país que se está construyendo en todo este aspecto. La alimentación poco saludable, ¿no es cierto? Bueno, la alimentación poco saludable que te termina en una cantidad de problemas. Obesidad, de salud, diabetes, hipertensión, exacto, hipertensión, etcétera, mucho. Que terminan en esas crisis que la gente termina hospitalizada. Claro, o sea, lo por que estamos emergencia. Tratando de decir es que la gente no se enferma por arte de magia, sino que hay condiciones que hacen que en determinado momento se presente cierta sí. patología. Ahora, todo esto es un cuadro que yo creo que, claro, la gente dice, bueno, esto ya es una historia que conocemos, ¿qué pasa con el hospital? ¿No? Y precisamente nosotros con algunos establecimientos sabemos que existen planes y nosotros estamos apoyando, como Organización Panamericana de Salud, estamos apoyando esos planes que tienden a darle fortaleza a esos establecimientos y a, aumentar su capacidad, porque es importante que aumente su capacidad, más allá de que se tiene que reducir la demanda de esos hospitales, porque se tiene que atender la gente en los servicios del primer nivel. Es importante porque que aumente su demanda, su oferta. Porque si aumentan su oferta, vos vas a tener después, frente a situaciones de emergencia, vas a tener una capacidad que vas a poder completar y vas a poder usar. No pueden estar trabajando en el límite de su capacidad en tiempos de paz, vamos a decir. Tienen que estar preparados, por ejemplo, como es el caso de lo que pasó en Pucallpa, tienen que estar preparados para poder aumentar el número de personas que van a la emergencia. Y esto son cosas que existen, planes que se están haciendo, que se están ejecutando. Y hay una cosa también que es importante agregar, que me comentaron precisamente los médicos del Loaiza. ¿Qué dicen los médicos? Existen unos ciertos tiempos de uso de camas que no son usados por razones médicas, sino que son usados por razones burocráticas, porque necesitan hacer los trámites para poder afiliarse y demás. O sea que también es necesario revisar las reglamentaciones, pero por porque hay cosas que se pueden resolver en escritorios. Yo estoy convencido, y lo he visto desde dentro también, que si uno identifica en un flujograma las dificultades administrativas, burocráticas, y ahí pone cierto énfasis, nos liberaríamos de una serie de problemas de esperas, de colas, de maltrato, y no sé hasta qué punto eso se está abordando o no, porque hay una tramitología terrible, peor aún cuando una persona va y lo necesita, ¿no es cierto? Entonces te puedes demorar días hasta que te afilies al CIS o lo que fuese. Y ahí está el tema de las camas que tú mencionabas. Sí, y justamente vos me mencionabas el Loaiza, es el hospital que tiene, ¿no es cierto?, por su dirección y por el MINSA, tiene un plan para ir resolviendo ese tema. Yeah. No nos asustemos de que vemos personas en silla de rueda en la espera de la emergencia, porque no es un problema de la administración, de la dirección, es un problema, digamos, de esta sobrecarga y existen planes para hacerlo. Más vale, digamos, llamemos la atención y apoyemos para que estos planes pero se ejecuten. Mira, yo una época trabajé en salud y ahí sucedió una cosa que era realmente de Ripley, en el sentido de que había un sistema informático que daba las citas, ¿no es cierto? Entonces, generalmente, de 100 citas que se dan, por decir un número, vienen 75 personas, ¿no? Y entonces quedan 25 espacios vacíos para que el médico... Pero el sistema no podía llenarlos con la gente que estaba esperando ahí, a pesar de que estaban ahí y podían haberlo hecho. Había un sistema informático que no lo permitía, y entonces, por no salirse de las reglas establecidas, no se podía atender a personas que el espacio estaba dado, por ejemplo. Sí, hay que tener perseverancia y ser pacientes y conscientes de los retos que son muy grandes, que no son solamente de Perú,
sino que, te repito, son de muchos de nuestros países. Por supuesto que por ahí tú o yo podemos esperar y esa gente no puede esperar, esa gente que está en situación de emergencia. Pero que tengan la tranquilidad que nosotros como Oficina Sanitaria Panamericana, etcétera, sabemos que los médicos están trabajando esforzados, pero lo están haciendo con todo el corazón y de manera muy profesional y rigurosa. O sea, y por eso por supuesto creo que puede haber actos de mala praxis pero partes, no es no es el espíritu. Sí, no, para nada. Claro, y por eso es importante que ahora se esté discutiendo la reforma de la carrera sanitaria, los lineamientos de recursos humanos, etcétera, porque obviamente si tú quieres tener un sistema de salud mejor, no solo los médicos, sino todos los trabajadores de la salud tienen que estar reconocidos y mejor remunerados también. El promedio de médicos cada 10.000 habitantes en Latinoamérica es de 25. En Perú es de 15. De 15. Entonces, Perú tira abajo al promedio. Perú y otros países también tienen niveles bajos. Entonces, uno se da cuenta que cuando uno ve las cifras de enfermeras, de médicos, de obstetras, etcétera, hay una falta muy grande de recursos de personal. Y están concentrados los especialistas, por ejemplo, y un país que tiene los mejores profesionales, porque están teniendo éxito en todos los países del mundo. Entonces digamos, no es un camino corto, hay que tener paciencia, pero el tema de la reforma, así como se hizo la reforma en educación, la reforma que se está haciendo en salud es el camino y hay que abonar ese camino definitivamente. Estamos conversando con el doctor Fernando Leanes, representante de la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país, sobre estos interesantísimos temas en relación al derecho a la salud, a las reformas pendientes, a los hospitales, a los recursos humanos, y volvemos en la última parte para hablar de atención primaria y todo lo que se deriva de ello en nuestro país. Volvemos un instante.